Hola, bienvenidos al canal. Vamos a darle un ratito al Zelda, aprovechando que traemos pila. Voy a retomar el juego justo en la parte en la que nos quedamos la última vez, que fue terminando el segundo calabozo, la cueva de los dodongos. Y seguramente ya notaron Okay, tengo un problema con el audio del juego. Okay, hay un problema. Ah, okay. Ok, ahí ya debería estar escuchando el juego y mi voz. Ahí ya debería estar escuchando. Muy bien, pues ya estamos aquí. Como les comentaba, me quedé justo en la parte de terminar este calabozo. Y también en el otro video, creo que había mencionado de que le iba a meter algunos mods para hacer un poquito más diferente la experiencia. Y como pueden ver, le instalé un par de mods que asemejan la versión de 3DS, empezando por el modelo de Link. No es el único modelajo. También están los modelos de los enemigos
Y algunos personajes también y objetos del mapa, como la bomba flor. Y al setting de la dificultad que tenía aumentado el daño y todo eso, le agregué de que los enemigos, además de que sean al azar, su tamaño sea al azar. Entonces, por ejemplo, aquí están viendo a este enemigo que no me acuerdo cómo se llama, pero está enorme. Y ese dodongo que es de un tamaño, que debe ser de un tamaño pequeño, también está grande. Igual el Deku Scroop de allá está mucho más grande. También puede ser al revés, de que pueden aparecer enemigos mucho más pequeños. Y pero bueno, ahorita lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Así que ahorita toca ir a la mon a la a la con la granada. Gente del chat, si por ahí alguien puede decirme si el sonido del juego está muy alto o muy bajo, o el de mi voz, se los agradecería. Ah, permítanme. Tengo un cheat que permite escalar cualquier superficie y pues ese nada más lo tenía como para probarlo. No tengo intención de jugar con él. También, si se notan, modifiqué la interfaz del juego, los botones, para que coincidan un poquito con el control de Xbox, tanto colores como posición. Pues nada más para hacerlo un poquito más cómodo para mí. Miren, por ejemplo, ese enemigo está súper pequeño. Pero bueno, no vamos a perder el tiempo con él porque nos puede dar en la madre. Ok, me va a matar. Tomo la poción. Ups, por pensarme en tomarme la poción alada. El daño está aumentado al doble para todos los enemigos. Y voy a ver si puedo entrar no sé cómo voy a pasar esta parte. Dios mío, Dios mío, ¿en qué me metí? Es imposible. Ah, ok, aquí no me pega. Perfecto. Ok. Estas son de las cosas que uno no sabe qué va a pasar. Por lo de los enemigos al azar. Ahí está el desquiciado búho. Pero. No, le di que no. Ok. Vamos a entrar con la granada. Okay, la granada tiene su modelado de la versión de 3DS. Los modelos están bien, pero obviamente tienen las texturas también del modelo del 3DS original. Entonces se ven un poco, bueno, no un poco, se ven borrosas. Pero pues el nivel de detalle está bastante bien. Y lo que me gusta es que se respeta mucho el diseño de la versión original de Nintendo 64. Así es.
ya lo había dicho mucho en las otras partes del juego que llevo, pero la fluidez, estoy flipando, como dicen por allá. Es muy, cambia mucho, demasiado. Pero bueno, aquí solo necesito esta y la pieza de corazón. También, a lo mejor ya se dieron cuenta de que también tengo activada poder mover la cámara libremente con el stick derecho del control. Igual, para agregar algo nuevo al juego. Según yo, adentro no hay nada importante. Y de aquí ya terminamos. Vámonos, vámonos. De este pack de texturas que bajé, que incluye los modelados de la versión de 3DS, hay algunas texturas que siento que están muy, muy mal, o sea, que se desentonan completamente con el juego. Como por ejemplo, ahorita Kakariko no me gusta del todo cómo se ve. El pasto sobre todo. Siento que se ve más como una alfombra. Otra pieza de corazón. No, es inútil. No puedo ahorita porque está este tío. A ver, la máscara. Ah, sí, deja, se la doy de una vez al guardia. Ya que estoy aquí. También se me hace muy extraño ver a Link con la espada del lado derecho. Ya la tenía. Y aparte es de noche. Este guardia también tiene su modelado de la versión de 3DS. Y listo. Ya entregamos la primera máscara. Pues sí, sí se ve muy bien el juego con este pack de modelados y texturas. Solo es cosa de acostumbrarse. Porque sí cambia mucho en comparación de la versión original. Horas domain. Ya lo sé, señor Búho. ¿What? ¿Soy yo? ¿No explotó la maldita piedra? Okay.
Sí, esto es lo que les decía, esta textura del pasto no me gusta, parece una alfombra. Porque, o sea, ¿en dónde demonios el pasto se ve así de perfecto? Bueno, ahí ven una escútula grande y un Star-Lord tamaño medio. Pero bueno, a seguir. También lo que me gusta es de que si traigo la cámara libre, si presiono el botón de apuntar, la cámara se comporta exactamente igual que la versión original. Entonces, no tengo muchas. Okay, de acoustic también es muy útil. Creo que esas ya no son necesarias. Mira, las texturas de aquí de Sora's Domain no están mal, si se ven acorde. También el Rey Sora tiene su modelado 3DS. Está muy bien poder mover la cámara con libertad total. Está muy bien implementada, ¿eh? Me atrevería a decir que está mejor implementada que muchos juegos actuales con cámara libre. Tiene muchas opciones para configurar, como por ejemplo la distancia hacia Link, la sensibilidad y la velocidad de cambio de cámara. Lo único que no me gusta es que cuando estás así apuntando no puedes moverla, como por ejemplo en Wind Waker o Twilight Princess, pero bueno, está más que bien. Aquí estamos. Y ahora vamos por la botella. Hay un Iron Knuckle aquí. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, ya está, debajo del agua. Ya viene uno, está el Lord. Ja, va a estar bien, mamón, que me golpeé. Ah, está en un tamaño chiquito. Pero bueno. Casi, casi. Antes que se me olvide, necesitamos capturar el pez.
Malditos, ¿cómo se atreven? Ahí está. Tengo desactivadas las animaciones cuando metes algo en una botella. Puede ser un poco cansado. Son cosas que realmente pues no necesitan contexto. Bueno, ahí está la otra botella. Estas las voy a. Ups, se me olvida que no es con el pack. Esta va para acá. También otra opción que le agrega la dificultad es el de poder de que los jefes se comporten agresivamente. Bueno, no agresivamente, sino que su velocidad de movimiento sea muy elevada. Entonces, no sé qué tanto nuevo reto le puede agregar, pero para eso estamos. Bien. Loyabu también tiene su modelado del 3DS. Y vamos a entrar ahorita rápido con él para desocupar las botellas y salir a comprar pócimas rojas. Porque aquí hay muchos enemigos, hay áreas donde hay muchos enemigos en una misma habitación o área y me van a masacrar. Va a estar divertido. Mira, de hecho ya me salió un Darklink ahí al fondo, un Darklink pequeño. Y dos Dodongos, ok. Pero bueno, vamos primero a comprar las pociones. O pociones, como ustedes le digan. Eso me recuerda que. A ver si puedo armar otro corazón más. Sí. Ok, uno más. Ya voy a aguantar un rasguño más. Tal vez no. ¿50 rupias? Los grones la vendían a 40. Estos motherfuckers. 50.
Ok, creo que eso está bien. Y ahora sí, vamos a ver qué nos pone esta cosa. Ok. Eso lo podemos ignorar. Cambio el camino a esa. No. Eso, más está enorme. Qué bueno que no soy aracnofobia. Kiss. Recuerdo que no hay corazones al romper. Oh my god. Ah, ok, con una de Knut explotan los malditos. Qué bueno, porque eso es con la resortera. También los puedes matar, pero es muy tardado. Ok, un lobo, una estatua, un Deku Scrub. Y todos respetuosamente esperando a que Ruto y yo tengamos nuestro encuentro. También los enemigos se reinician en cada habitación, cada vez que entras y sales. Entonces, no hay. Vamos a necesitar volver a. En caso de que me encuentre algo muy, muy pesado, pues puedo intentar salir y. ¡Ah, me encanta! ¡Oh my god! No, no puedo porque me vuelve a ejecutar. Tengo que esquivar a este porque. Oh my god. Un Gibdo gigante. Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, lo tengo que matar. Maldita sea, tengo que también matar al. Sí, lo tengo que matar porque si no me va a atrapar abajo y me van a rematar entre todos. Porque este me puede matar de un golpe. No, no es la versión de 3DS. Es la versión de Ocarina of Time de Nintendo 64, pero es el port de PC. No más que estoy jugando con las skins de la versión de 3DS. Y lo estoy jugando en Xbox porque lo acaban de lanzar un grupo de desarrolladores. Ahora necesito saber cómo voy a deshacer de este maldito. Bueno, ese no me puede atacar ahí. No, ya me vio. Jesús, ahí voy. Ok.
¿Todo bien? No, maldita sea. Hora de pócima. Todo me lastima. Okay, ¿y este enano? ¿Pero por qué soporta tanto? No te lo puedo creer. Ok, ya le hice daño. Pero aguanta mucho. Ok, ya está. Mal nacido. Ok. Recoger esa escútula. Un hada, esto la hada. Ok, ya la tengo. Lo voy a tener como mera para emergencia. Ok, es Infectai gigante. No creo que me dé mucha lata. Dios mío. Se ven cagadísimos los enemigos así de grandes. Okay, fácil. Okay, ahí salía, okay, es una de Cubaba. Okay, que baje, que baje. ¿Ruto tiene cola? What the fuck? Okay. Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Un Red Dead gigante, los cútulos gigantes. Okay. Dios mío. Ay, no te la puedo creer. What? Excuse me. Ups, necesito cambiarme el escudo porque me lo va a destruir. Dios mío, ¿cómo voy a pasar esto? Ok, parece ser que es muy estúpido. Vámonos. Maldita, se lo olvidé por completo. Esos están buenos, esos invisibles. Y no sé qué me va a esperar aquí adentro. Ok. Ok. Ok, parece ser que se bugueó los sonidos de Link. Así que vamos a descansar de ellos un rato. Sí, era parte de las cosas que mencionaban en el release del port.
que había algunos problemas con el audio. Ah, tenemos el boomerang. Dios mío. Un lisalfos gigante. Voy a ver si los puedo pasar. Pero, oh, no. No. Me estorba demasiado la... Jesús en mi vida. Bueno, este es más lento. Este mal nacido. Ok, eso fue suerte. Tú ahí te quedas. ¿Esta cosa me da el mapa? Sí. Sí. Este se liberó. No, 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 no. No, y 2 minutos. ¿Qué les... ¿Qué demonios le pasa este juego? Bueno, no se supone que estos deberían estar aquí. Ok, esto va a estar interesante. Va a estar muy interesante esto. No, ni de chiste voy a poder derrotar al... Ok, tengo una idea. Voy a aplicar el glitch del golpe. Ok, parece ser que está funcionando. Ok, perfecto. Y esta malnacida. No, maldita sea, no. Me da miedo acercarme mucho. Por si me va a golpear, ¿no? Y nada más sería este. Listo. Ok. Estuvo interesante. Y aquí está el cochino, la cochina brújula. Maldita sea con las navecitas de Star Fox. No, 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 no. Corre, 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 corre. Okay. Oh my God. Fuck. ¿Qué se ha muerto? ¿Puedo hacerle daño con esto? Sí. Y eso se paran las manitas.
Y listo. Oh my God. No, eso me va a tragar. Me va a quitar todo. Ok. Hijos de... Ok, aquí hay otro. ¿De qué lado entré? Ah, la princesa Ruta estaba ahí. Estoy confundido, seriamente confundido. Creo que era la derecha, ¿verdad? Sí, era esta de aquí. Sí, era esta. Ok. Jefe. Se supone que el jefe es el mismo. Bueno, el subjefe. Taratarán. Creo que tengo que tener cuidado porque... Ah, me golpeé. Para quien no sepa, el Deku Stick hace el doble de daño que la espada Kukirin y saltando hace el cuádruple, que viene a equivaler a... bueno, que el ataque que le di equivale a dos golpes con la espada maestra. No, me va a golpear. Me va a golpear esta mala ciudad. A ver, lo voy a intentar. Ok, no me golpeó. Adiós, Tonoto. De la chingada, cuidado con esto porque si me puede matar. Ups, vámonos, vámonos. Correr es de pros. Una mano gigante, gracias. Una mano peluda. Okay.
Facilito. Ok. Vamos contra el jefe. Vamos a ver qué tal, qué nos da este maravilloso randomizador. Oh my god, el jefe está gigante. ¿Pero podré derrotarlo estando así de ese tamaño? Ok, puede ser que sí. Ok, está atacando mucho más rápido a lo que les decía de que aumente el hecho de que el jefe sea más rápido. Deja de llegar a golpear. Y te da menos tiempo para matar a las medusas. ¿Dónde está la última? ¿Dónde está la última? Ahí la vi. Es una pequeñita. Ok. Hijo de la chingada. Vamos muy rápido. Ok, se ve extraño en cámara rápida. Y machacarlo. Sí, ataca muy rápido. Ok, creo que lo mejor es moverme de lado para que no me pueda pegar tan fácil. Está regenerando las medusas, sí. Ok, me va a matar. No mames. Necesito estar muy cerca. Demasiado cerca necesito estar. Pues sí, le agregó dificultad a la pelea. Ya, se hizo popó. Muy bien. Eso estuvo requete contra bien. Bla 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 bla.
Okay. No le digas a mi papi. Necesito ver una cosa. Aparentemente confundido estoy. Okidoki. Okay, tengo una hada. ¿Comprar la pócima? Sí, la compro ya. En el market. Primero le ponen esta especie de corazón. Bien. Hola. No estoy muy seguro si podré obtener la. Creo que no llega el boomerang. A ver, voy a intentar. Sin que ese señor me quiera matar. Por favor. No, no puedo. No puedo subir ahí. Y de este lado, según yo, no alcanzo a. Justo la gallina. ¿Dónde está la gallina? No, está más abajo. Shit.
Y de aquí. No, no va a llegar. No llega. Bueno, no te creas, parece que sí llega. Pero. Hola, no me pegues, por favor. ¡No! ¡Hijo de perra! Oh, espera, por aquí puedo subir. Pero no va a llegar. Pero lo más cercano. Sí, no, no llega. No, me quedó un pelo de rana calva por ahí. No, bien, estoy arriba. Bueno, no está tan lejos. No sé si lo podemos tomar. No, la gallina. ¿Para la gallina? Necesito las piezas, niños. No sé qué clase de. Yo me imagino que conforme va avanzando el juego van a empezar a salir más enemigos, más pesados. Que la cago. What the hell is that? También los árboles son la presentan más detalle, mucho más detalle. Está el puente levantado. Ahora que espera que se haga tarde para que sea más dramática nuestra entrada, mejor dicho, llegada. Oh, Dios.
La he perdido. Listo, listo. Estamos en el market. Estaba la tienda. Aquí está la tienda de pociones. Espero que aquí estén más baratas. Ok, 30. Y ya que estamos aquí, igual ya no lo necesito tanto, pero... Bueno, primero que me den la siguiente máscara. La práctica de tiro. Okay. Okay. Dios, la sensibilidad. No, qué idiota. Como aquí la sensibilidad está mucho mejor que la versión original, tengo la memoria muscular del juego original, que tienes que dar pequeño jalón para avanzar rápido en la mira. No me está ayudando la memoria muscular. ¿Cómo fallé eso? ¡Qué idiota! Y antes de ir por la espada, vamos a la fuente de hadas de aquí del castillo para obtener de una vez el Teen's Fire. Aquí es donde les digo que se ve horrible la textura del césped. O sea, es una lona. La del camino no se ve mal, la de aquí de la roca tampoco se ve mal, pero la del pasto, no señor. Es el pasto más perfecto que haya visto en mi vida.
Okay. Qué idiota olvidar coger la ocarina. Metí directo. Ups. Qué anticlimático. Pero bueno, no pasa nada, está aquí cerquita, está aquí cerquita. Pararara. La cadena estaba bien modelada. Tu, tu,
También las piedras tienen su tamaño random. La espada también sería una mamada. Ah, no. Se ve bien. Y allá vamos. Okay, parece que hay un problema con las texturas de la espada. A ver, vamos a vernos. Oh my God. Este modelo de Link es, pues, perfecto para el juego de la Ocarina. Mucho mejor que la versión de Mili, de Soul Calibur, los fan-made. Es genial. Pues en sí casi todo el remake o la versión de 3DS de este juego en cuanto a personaje está muy bien logrado. Lo único que no me gusta de la versión de 3DS es que tiene colores muy muy vivos. Cosa que en el de la versión de 3DS a lo que he jugado ya no son colores de Mario Bros. Pero bueno, saltémonos todo el texto porque ya nos lo sabemos.
dulce de piña. Qué bien se ve. Bueno, podrían estar mejor las texturas, pero todavía se ve muy bien. Sí, ya cállate. Y así se ve el héroe del tiempo. Este no trae shorts, este trae medias. Pero bueno, muchachos, muchas gracias a los que se pasaron por el stream. Ya me retiro, no será por un ratito. Ya es de noche, muy noche. Bueno, ya es madrugada. Entonces espero poder darle próximamente la siguiente parte para completar el templo del bosque. Os agradezco mucho. Hasta la próxima.